Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos permite estar acá, alabando, glorificando su santo nombre. Y ahora los niños tienen el especial de todos los miércoles que dicen sus textos bíblicos. Y mi texto se encuentra en Salmo 46:7, que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nosotros confiamos en el Dios de Jacob. Amén. Este hermano, Salmos 25:1. Amén. Qué bendiga, hermanos. Yo bendiga más. Mi texto se encuentra en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga más. Mi texto lírico se encuentra en Filipenses 2:11 y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios bendiga, hermano. Dios bendiga más. Mi texto es de Hebreo 10:37. Dice: porque un poquito a de venir vendrá y no tardará. Amén. Aunque mi padre me dejare, Jehová con todo me llevará. Salmos 27:10. Amén. Que le bendiga, hermanos. Que le bendiga más. Voy a decir el texto que se encuentra: de llevar a la tierra su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Que le bendiga, hermanos. Que le bendiga más. Voy a decir el texto: hijo mío, no te olvides de mí y tu corazón que guarde mi mandamiento. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto se encuentra en Salmos 116:1 y dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amén. ¿Quién vive? ¿A su nave? ¿A su Pablo? ¿Al diablo? Mi texto se encuentra en Salmos 124 y dice: este es el día que hizo Jehová, los gozaremos y los alegraremos en él. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto se encuentra en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¡Amén! ¡Viva más! ¡Es su nombre! ¡Es su pueblo! ¡El diablo! Salmo 9. Y dice: te alabaré, Jehová, de todo mi corazón, de todo mi alegría. Dios le bendiga, hermanos. Están dormidos, hermano santo. Dios le bendiga. Voy a decir un texto que se encuentra en San Juan 15:13 y dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Dios mío, hermano, yo le doy más. Mi texto se encuentra en Salmo 156. Salmo 156 y dice: todo el que respira alaba a Jehová. Amén. Que le bendiga, hermanos. Voy a decir un texto que se encuentra en Gálatas 1:8-9. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Seguí con la paz
todos y la santidad, sin cual nadie verá al Señor. Amén. Hebreos 12:14. Amén. ¿Qué vive? ¿Y a su nombre? ¿Su pueblo? Los días más mi texto se encuentra en Isaías 55:6. Dice: buscar a Jehová mientras esperas allá, llamar a tanto que tal se cara. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Mi texto único se encuentra en Salmos 46:1 y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi texto único se encuentra en Mateo 5, versículo 17 y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o profetas, no he venido para abrogar sino cumplir. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Voy a decir mi texto, se encuentra en Salmos 37, 3 hasta el 4, para la gloria de Dios. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Hoy mi texto bíblico que se encuentra en Salmo 119:105 y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 23:4 y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe esa certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en 1 Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra también en Deuteronomio 4:16-17. Porque Jehová con voz porque Jehová es de voz de manto. Y voz de angelical y con etopeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo descenderán temeros, y luego los otros que han quedado en celos habilitados arrebatados juntamente con Él y con el cielo.